Por otra parte, no puedo evitar hacer una referencia breve al silenciamiento de Vox. Cuando la violencia no funciona, hay algunos que deciden que lo mejor es silenciarnos. Llevamos ocho meses hablando de Giorgia Meloni en España, todos los medios de comunicación, haciendo referencias, noticias sobre los cambios que se están produciendo en Italia. Pues bien, resulta que cuando la, la primer ministra de Italia interviene en la campaña española, mostrando apoyo a un partido político, algunas cabeceras cercanas a Genova 13 deciden que en ese momento lo que era noticia en todos los medios deja de ser noticia y no aparece una sola línea, una sola referencia. Y esto es una clarísima anomalía democrática, como esos debates bipartidistas en las televisiones bipartidistas que actúan como si en España no se hubiese producido un cambio grandísimo. Hoy España es mucho más plural. Hoy en España hay españoles que apuestan por otras fuerzas políticas y hay quienes se resisten a eso, tratan de evitar eso y actúan como si casi la mitad de los españoles no existieran.